Doctora, yo me he aislado de toda mi familia porque cada vez que me juntaba con ellos y mi expareja siempre me criticaban, nunca me defendieron, al contrario, mejor se ponían de parte de él. Y cuando yo reclamé a ellos, solamente me decían, ah, pero eso no es nada, no quiero volver a estar con mi familia, no me siento cómoda, eso sería un trastorno. Eso sería, dentro de todo, un conflicto familiar, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí. Por la parte de lo que es las relaciones interpersonales, sobre todo con la gente que tú amas. Como hablé, no hay bienestar emocional. O sea, no te puedo hablar de que hay una afección en salud mental, pero sí de que no te debes sentir bien por la situación que estás enfrentando. El tema de poner límites es excelente. Me gusta que cualquier situación Claro. incómoda, cualquier situación que te haga sentir mal, tú la hable y le diga un no, independientemente de que sea papá o mamá. Ahora bien, tú sabes que en el tiempo tú no puedes prolongar eso. Tú vas a tener que buscar la ayuda de un psicoterapeuta que te ayude a organizar las ideas y a organizar la dinámica familiar, incluso con la pareja, para que tú puedas evitar, y entonces ahí viene la prevención, una depresión, una ansiedad a raíz de ese conflicto familiar que estás enfrentando. Qué tema tan interesante, porque hay personas que entienden que porque son familiares no hay que poner límites. Hay que poner límites siempre, Nicole. Y aunque sean cercanos a uno, Rosana. Querido, amados, no importa. Si te sentiste incómoda, molesta en una situación X, las mejores conversaciones en sentido de crecimiento personal se hacen cuando uno se siente incómodo. No, no malhumorado, sino incómodo. Comunicación donde tú tienes que explicar tu punto de vista, tienes que decirle, tú me estás irrespetando, qué sé yo, hasta con abrir una puerta o con estar opinando sobre mi relación, son de las mejores cosas que un ser humano puede hacer. Hablar, comunicarse y decir, eso no me gusta, respétenme, y dosificar incluso las relaciones, el tiempo que tú vas a compartir con esa persona hasta que te empiece a respetar esos límites que le estás poniendo. Es un temazo.